Tetsuya Ishida nació el 16 de junio de 1973 en Yaesu, Shizuoka. Pintor de finales del siglo XX y principios del XXI, se ha convertido hoy en día en un pintor de culto para las generaciones actuales. Se graduó en Bellas Artes en la Universidad de Musashino de Tokio en 1996 y pertenece a la llamada generación perdida. Jóvenes sin futuro, atrapados entre lo tradicional y lo moderno, que pierden su identidad y deciden vivir casi en total aislamiento social, encerrados en sus cuartos y parapetados en el anonimato de la red. En su obra aborda la alienación y deshumanización de la sociedad japonesa contemporánea. Tetsuya terminó siendo engullido por ese sistema y por una sociedad implacable que trata a los individuos que la componen como meros productores consumidores. No obstante, a Ishida le dio tiempo en su corta existencia de crear una obra muy personal, de crudo realismo pictórico con tintes surrealistas, protagonizada siempre por un mismo personaje que repite incansablemente como protagonista de su crónica social. En este protagonista de su obra, observamos un tinte kafkiano atrapado en espacios imposibles, distópicos, lo contrario a la feliz utopía, que se metamorfosea en larvas de insecto, pero también se transforma en máquinas antropomorfas, lavabos, retretes, fregaderos, neumáticos, escaleras mecánicas, aviones, tanques, edificios. Thank you.
también representa personajes alimentados a través de una manguera, como si fueran recargados para la sociedad, dispuestos siempre a continuar con su febril cometido, o un cuerpo troceado y empaquetado como si fuera una mercancía más. Pero su crítica también dispara a la educación, a las escuelas como espacios de domesticación que desencadena la desorientación e introspección de los adolescentes. Ishida es un artista que atestigua sin dolor aparente la desazón y los traumas de los jóvenes de su época que con una orfandad manifiesta parecen incapaces de revertir la situación social a la que son sometidos. En palabras del propio Ishida, intenté reflejarme a mí mismo, mi fragilidad, mi tristeza, mi ansiedad, como una broma o algo divertido sobre lo que reír, transformarme en objeto de risa o de más tristeza. Me expandí para incluir a los consumidores, a los especuladores, los trabajadores y los japoneses. Las figuras del cuadro se expandieron hacia gente que puedo sentir. Tetsuya Ishida falleció en el año 2005, tras suicidarse arrojándose a las vías del tren. A partir de ese momento, su fama no ha dejado de crecer.